Chile y Costa Rica son los únicos países latinoamericanos que han aumentado su cobertura forestal. Los bosques de Uruguay, que en la década de 1980 cubrían 800.000 hectáreas, han aumentado en la actualidad a 1.800.000. La ampliación de la base forestal del país a través de la plantación de nuevos bosques aumentó la cantidad de madera disponible para su transformación en diversas industrias que se han ido instalando en el país. Surgieron numerosos aserraderos, industrias de producción de tableros de madera y pasta de celulosa con las mejores tecnologías disponibles. Sí, la forestación es una actividad que tuvo distintas etapas de, de desarrollo. Este, siempre hubo una intervención digamos, de parte del Estado eh, favoreciendo o incentivando la, la, la instalación de, de esta industria. El gran salto se dio a partir de, del año 87 con la aprobación de, de la ley forestal, eh, donde a partir de ese año empresas de gran porte se instalaron en el, en el país este, justamente para desarrollar esta, esta industria. La forestación es un sistema productivo que lo que busca es la producción de, de madera, este, la cual le puede ser destinada a distintos usos. Es un ciclo bastante largo, que puede, como mínimo, son 18 años de, de, de un ciclo productivo, cuyo destino final es la industria, eh, donde entra ese, esa, esa semilla que plantamos tanto tiempo atrás, entra ese producto a la, a la planta industrial para ser procesado. La forestación es una. Este, rama productiva, digamos, del país, es un sector productivo de, muy joven. Eh, la ley forestal, como les decía, tiene apenas, cumplió 25 años el año pasado. La Dirección Forestal es una unidad ejecutora del Ministerio de Ganadería y en la ley forestal, la ley 15.939, el artículo sexto, nos dice que la Dirección Forestal es la encargada de la ejecución de las políticas forestales desde su este, creación, desde su promulgación, es que la Dirección Forestal mantiene esta actividad este, y es lo que ha reglamentado y ha ordenado este, todo el sector forestal hasta el momento. El primer objetivo era la preservación del bosque nativo o el bosque natural o el bosque indígena o autóctono. Nosotros podemos decir con mucho orgullo que somos un país en América Latina junto con Chile y Costa Rica, donde el bosque nativo tiene crecimiento en área, que en todos los otros países la gran preocupación es la deforestación, es el, de, el destrozo del bosque. Y la segunda era la creación y el fomento de la, de la forestación para poder hacer una masa de productos primarios, de madera, a los efectos de que se pudieran radicar industrias o cadenas industriales en el país. Esos fueron los dos grandes objetivos que tuvo la ley forestal. La madera lo que tiene las distintas posibilidades productivas y lo que se hace durante ese transcurso de producción es orientar esa producción hacia un destino definido. En nuestro caso, la madera se destina a un uso industrial de madera sólida, donde se procesa para generar láminas de madera sólida. Este, que, se, que se, se procesa en la industria para generar este, paneles este, contrachapados. El concepto del valor agregado para, para nosotros básicamente empieza en el monte, o sea, en el manejo de la madera en el monte y con el tratamiento silvícola que se hace. Esa madera llega a la planta y nuestra idea es eh, maximizar el valor de la materia prima. Al tener la, la poda en el monte, nosotros tenemos madera clear, porque se llama madera libre de nudos. Ese, esa madera son lo que van en las caras de los tableros, o sea, la parte externa de los tableros, de los cuales nosotros reparamos ¿sí? el tablero con algunos pequeños defectos que quedan en la madera y luego lo lijamos. Lo que lo diferencia un poco de los commodities, que son tableros que son de menor valor agregado. Que básicamente son de montes no manejados o montes con poco manejo. Hoy por hoy, nosotros apuntamos a tener más del 55% de productos de alto valor agregado, que son los productos que van para, más para mobiliario, o sea, mueblerías, o sea, tableros que hacen concreto de apariencia. Son los tableros que realmente el mercado busca hoy como productos de apariencia, lo que llamamos nosotros. Y hoy en día, afortunadamente, ya tenemos este, todo el ciclo completo. O sea, estamos produciendo madera, estamos cosechando esa madera y volviendo a plantar campos que ya fueron este, cosechados. Desde la Dirección Forestal, este, hace ya tres años, se hizo lo que se llama el Manual de Buenas Prácticas Forestales. Eso se está actualizando y eso es parte de la capacitación que se realiza. La investigación en la forestación es fundamental. No olvidemos que el cultivo forestal... Es un cultivo que lleva muchos años, es muy lento. El árbol lo plantamos y por lo menos tenemos que esperar 10, 12 años para los primeros productos. Y eso lleva mucho tiempo si hubo realmente una mejora o un fracaso en lo que significan las líneas genéticas. Por eso es que permanentemente desde Iña, desde, desde la dirección forestal, desde la UDELAR se está haciendo investigación cosa que hoy por hoy se sumó fuertemente con empresas muy grandes que han llegado al país y que tienen sus centros de investigación y nos permiten de esa manera ir mejorando la calidad y la productividad de los cultivos que se están haciendo. Uruguay tiene una rica institucionalidad agropecuaria eh, y lo, el desafío desde nuestro Ministerio de Agricultura es trabajar con esta institucionalidad en forma transversal, en forma integrada. Y cuando hablamos de institucionalidad, hablamos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y todas sus direcciones, que son varias, y sus asesorías, pero también son parte de la institucionalidad los institutos de derecho público este, no estatales, son privados. Ejemplo, la investigación agropecuaria. Voy a poner ese ejemplo porque creo que es uno de los institutos más grandes. Las definiciones de política de investigación y de innovación. Son parte de las definiciones de políticas agropecuarias del gobierno, pero a la hora de ejecutarlas, quien ejecuta eso y quien asesora sobre esas políticas es el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que trabaja en forma articulada, no solo con el Ministerio, con la UDELAR, que es otro instituto de investigación, con la ANI y con el resto de los actores de nuestra sociedad. Soy ingeniero forestal y hace cinco años tengo la responsabilidad de dirigir el Programa Nacional de Investigación Forestal. Dicho programa trabaja en distintas líneas de investigación y como es característico en línea, relacionado a lo que el sector, tanto privado como público, demanda. Tenemos como eje principal las plagas y enfermedades, una temática nueva. Hay que pensar que este país no tenía tantos árboles hace años atrás, hoy se llenó. Hablar de cadena forestal es hablar de industria forestal. Allí surge un primer vínculo que es con el sector industrial, que no era tradicional eh, en Iña, que se acerca al sector industrial. Tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la, el aprovechamiento y el agregado de valor de los montes que tenemos acá. El Uruguay agrointeligente es el Uruguay que, logra, que va a lograr incorporar el valor agregado ambiental. El Uruguay agrointeligente. Es, es aquel país que finalmente será agrointeligente cuando logre demostrar que valor agregado no es una chimenea echando humo. Cuando logre demostrar que valor agregado es multiplicación de riqueza. Que industrializar es transformar y multiplicar cada vez más en menos tiempo. Sí, la empresa trabaja con dos géneros, este, trabajamos con el género pinus y con el eucaliptus. Eh, cuando se desarrolló, cuando empezó el proceso de, de nuestra empresa en Uruguay, se, se trabajaba básicamente con, con pinus y no se trabajaba con el eucaliptus. Eh, el pino tiene la ventaja que es una madera que, que es conocida internacionalmente por, por la calidad y por el tipo de madera y, y el proceso industrial del, del pino está muy bien este, desarrollado. Eh, sin embargo, ya a partir del año 2001-2002, la empresa empezó a, a plantar también eucaliptus, básicamente por el crecimiento que tiene, los ciclos son más cortos este, y esa madera manejada puede obtener el mismo, podemos fabricar los mismos productos con esa madera eh, y eso ha permitido este, acortar los ciclos productivos utilizando el eucaliptus. En este caso en particular estamos observando una tarea este, de manejo de monte que se llama la poda, que consiste en retirar este, ramas del árbol que es lo que permite es agregarle valor porque genera una madera libre de nudos que le llamamos nosotros que es una madera que tiene este, algunas ventajas este, industriales el desafío más grande fue y sigue siendo el, 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 el cambiar la cultura eh, o la percepción que tiene la gente de la seguridad uno está la gente estaba está acostumbrada a que la seguridad es responsabilidad de otro o del capataz o del encargado del, del, de la operación y nosotros tratamos de que la gente entienda que la responsabilidad de la seguridad es de cada uno de nosotros. Si uno tuviera que describir cómo es la, la severidad a lo largo del proceso, la medida que nos acercamos a la industrialización es que va, es que va aumentando el, el, la, digamos, la exposición al riesgo y de la severidad de, 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 de esos accidentes. En función de la operación en la que estemos... Este, hay una, una variabilidad muy grande en los equipos de protección personal que se exigen en función de la tarea. Pues si estás hablando de una actividad de, de poda, por ejemplo, que es, este, el, que es hoy por hoy la actividad que, que, que se está desarrollando en más área de la empresa, todo lo que es el casco, este, la protección ocular, todo lo que es los elementos de, de, que faciliten la visibilidad del operario dentro del bosque, ¿no? de los chalecos reflectivos. Este, y todo lo que hace a la protección de manos y antebrazo para lo que es este, los cortes. ¿no? También, ya de forma preventiva, hay todo un sistema de, de, de detección temprana. O sea, eso es lo que, cuando decimos preventivo, lo que, lo que tratamos es de detectar en forma temprana este, lo, que son, lo que pueden ser potenciales incendios de forma de atacarlo de forma temprana y que no llegue a ser un, un problema. Para ese. Este, para esa detección temprana la empresa, en conjunto con el resto de las empresas forestales, tiene, tiene este, dispersos en distintos puntos del, del, del patrimonio torres de detección que este, lo que hace es que, de, detectar humos en sus etapas tempranas, generar la información de dónde es que está localizado ese humo para rápidamente ir con equipos propios o con equipos contratados a un rápido este, combate. ¿no? La exigencia en ser los mejores en seguridad realmente te, te da eh, placer en trabajar en una empresa que realmente cuide a los empleados en todos los aspectos, desde el punto de vista de... desde que entran a la planta hasta que se van en el final del día. El sector ha cambiado en estos años. El sector comenzó con una, una fuerte incidencia de los productores nacionales, con la ayuda del Banco República y de aquel crédito que había cuando los campos tenían un precio de 400-500 dólares la hectárea en términos promediales. Luego vinieron inversiones grandes, las más grandes que ha tenido el país, a poner sus fábricas, sus plantas de celulosa. Y esas plantas de celulosa necesitan que se les alimente. En cuanto a la cantidad de madera, nosotros pasamos de tener en el año 90 más o menos unas 50.000 hectáreas plantadas a tener en el año 2010-2012 alrededor de un millón de hectáreas plantadas, que pasaron de 15 millones de dólares que se exportaban anualmente a más de mil millones de dólares. Y en este momento hay dos empresas que fundamentalmente tienen... Este, la gran mayoría de las plantaciones forestales, que son UPM y Montes del Plata. De todas maneras, se mantienen en el país empresas nacionales, pequeños productores que se han asociado algunos en cooperativas o grupos. En este momento también se están este, tratando de organizar para poder hacer el aprovechamiento del pino, que no va a las plantas de celulosa, y es el 20% de la madera que hoy tenemos en el país para que vaya a las fábricas de este, tableros, a las fábricas de, de bobinados que tenemos en Tacuarembó. trabajo en insectos forestales, particularmente plagas forestales, y eh, desde el año pasado eh, presentamos un proyecto conjuntamente con la Universidad de la República y con aportes de la Sociedad de Productores Forestales ante la Agencia Nacional de Investigación e Innovación para la construcción del Centro de Bioservicios Forestales. El servicio de genotipado eh, tiene que ver con poder identificar mediante técnicas de la biología molecular la, el origen de determinadas plantas de eucaliptus, de plantines de eucaliptus que, que van al campo. Eh, actualmente la, la producción con clones es muy importante en el, en el país, la plantación clonal es muy importante y para ello existen en las empresas programas de mejoramiento genético que tienden a seleccionar aquellos árboles de mejor calidad y con esos árboles se, se realizan clones. Es muy importante para una empresa que tiene un vivero o para una empresa que contrata los servicios de un vivero forestal tener en todo momento claro que las bandejitas que tiene en el vivero corresponden específicamente con esos clones que él produjo y no hubo una confusión durante el proceso de, 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 de creación de esos clones. Un área que si bien venimos trabajando, pero entiendo que la tenemos que actualizar y mejorar en función del desarrollo que trajeron las empresas de punta forestales son todos los aspectos de mejora genética, es decir, qué especies y qué calidad genética queremos de nuestros árboles. Este es un proyecto que va a tener importantes impactos en el sector y en la sociedad. Por un lado, eh, el poder disponer de un sistema de diagnóstico, de... de de, por técnicas moleculares de la naturaleza de los, de, los, de los árboles, nos permite hacer una trazabilidad, como les comentaba hoy, de los materiales que llegan a campo, estar seguros que el material que se produjo en el laboratorio, que se clonó y se crió luego en las bandejas, es el que efectivamente se está planteando. Eso va a permitir este, reducir pérdidas que a veces pueden ser muy importantes por plantación, por, por, por hacer plantaciones con materiales que no son los adecuados. El servicio de. de de resistencia a patógenos, por, por otra parte, permite adelantarse varios pasos en los, en los programas de mejoramiento genético al permitir descartar en primera instancia aquellos materiales que no están este, debidamente adaptados a, a, a resistir a, a patógenos que pueden ser importantes luego en el, en, en el campo. Y finalmente el control biológico, el poder disponer de, de un servicio de control biológico, favorece el uso del control biológico como principal método de manejo de plagas. Finalmente esto también permite agregarle valor al producto, al, al árbol que estamos cosechando o, al, o, al, o al, al tronco, a la celulosa, desde las primeras etapas. También un, un ejemplo de innovación institucional, que también es importante, porque es una institución en la que participan en forma conjunta la universidad. El, las, el sector productivo a través de la Ciudad de Productores Forestales y en línea Y lo futuro es que recientemente se aprobó la carrera de Ingeniería Forestal, una carrera que no existe en el país, es nueva, y esa carrera se generó en un ámbito proponente donde estaba el programa forestal de Iña, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Química, la Facultad de Agronomía, y eso nos dio también riqueza académica. Y complementariedad, ya que la demanda de recursos humanos calificados es, es muy alta. Con la industria y con la academia eh, agregamos valor a, este, a esta temática. Si la actividad forestal, como es una actividad relativamente nueva, este, necesariamente necesitó capacitar a mucho personal para hacer las tareas, porque eran tareas que no eran las habituales este, en el medio. Entonces, hubo una un etapa de, de aprendizaje este, y, de, y, de, y de educación eh, al, al personal que, que se fue incorporando a las tareas. Y afortunadamente hoy en día, ya después de, de, de unos cuantos años de desarrollo, ya se cuentan con personal este, especializado para las tareas. En el principio de la planta, nosotros teníamos un porcentaje bastante alto de personal que no era de Tacuarembó, o sea, que venían de las regiones de Paysandú, Salto, Montevideo, y un porcentaje más alto de, de extranjeros, digamos así. Hoy nosotros somos, para la planta, que somos 600. A, aproximadamente 600 personas trabajan en la planta, somos solo 4 extranjeros y y el porcentaje de más de 85% del personal es de Tacuarembó. Lo que nos llevó los últimos años a desarrollar bastante mano de obra local. Nos preocupa que la forestación se integre amigablemente con otras producciones, se desarrolle en el territorio en forma conjunta con la ganadería, en forma conjunta con la agricultura, y tenga no solamente la producción de madera, sino que preste esos otros servicios que pueden ser, como ya lo dije, sombra, que puede ser abrigo, que puede ser paisajístico, que puede ser de recreación. Este, el rubro forestal este, no hace una ocupación total del, del, del sitio, siempre queda un, un porcentaje de un 40% del área que no es ocupada por árboles, este, para dar cumplimiento a determinadas este, normas y directivas que hay, de distancia alambrados, eh, áreas cortafuego y zonas húmedas que no, que no son este, aprovechadas por, por los árboles, y en esas áreas se siguen desarrollando las mismas actividades este, agropecuarias que, que existen en el sector en, este, acá en, la, en, la, en el entorno, entonces sigue habiendo ganadería, eh, sigue habiendo apicultura eh, y otras actividades que se pueden desarrollar normalmente dentro del, del, del área forestal. Otro aspecto fundamental que nosotros estamos trabajando hoy por hoy, con el Ministerio de Industrias, en la Dirección Nacional de Energía y con la DINAMA, Ministerio de Vivienda, estamos este, participando de un proyecto que se llama ProBio, que es un proyecto que estudia la elaboración de energía eléctrica a partir de subproductos forestales. Y no digo residuos, no son restos. Bueno, como parte de, del proceso todo de la producción del tablero, tenemos lo que antes llamábamos de residuo industrial y hoy llamamos de materia prima. Esa materia prima es la biomasa que utilizamos para generar energía. La energía en forma de energía eléctrica y de vapor. El vapor usamos para calentar las secadoras y secar la madera y las prensas. Y macerar, por supuesto, que de parte del cocimiento de las trozas. Y la energía eléctrica, nosotros con ese vapor generamos una... En una turbina ¿la? generamos la energía que consumimos de la planta y el excedente se, se vende a la red de UTE. El Consejo Sectorial de la Madera está integrado por mucha gente, muchos ministerios, llamémosle Ministerio de Vivienda, Ministerio de Industria, Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Estalá, Tuinia, en fin, todos los actores que de alguna forma participan en algo con la madera. Y desde ahí fijamos líneas de acción. Este año, por ejemplo, nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que significa, no digamos hacer casas de madera, pero sí ponerle más madera a las casas. El mercado interno uruguayo, cuando cuando empezamos vendíamos un camión a cada dos o tres meses. Hoy nosotros, para que tengan una idea, vendemos 20 camiones en el mercado interno. ¿tá? Pero creemos que el potencial es aún, más, aún mayor, porque no se ha usado todavía la madera como parte de la construcción de viviendas, o sea, en, de forma masiva. O sea, creemos que ahí hay un gran potencial y hemos trabajado bastante para que eso pase, o sea, con el Ministerio de Viviendas, con el línea con, con la Universidad de, de Ingeniería, o sea... Hay bastantes avances en ese camino de usar la madera como parte de la construcción civil en Uruguay. Sí, el, el Uruguay por, su, por sus propios hábitos, digamos, no es común, esta nuestra cultura, la construcción de, de casas de madera, eh, pero en la medida que se va desarrollando toda la industria, eh, cada vez es más este, cercana la, la, la posibilidad de que se empiece a utilizar este recurso que está disponible y para ello se está trabajando eh, tanto a nivel de de nuestra propia empresa como de otras empresas y del propio Estado, fomentando eh, la, la construcción de casas de madera y, y todos los usos que se, puede, se le puede dar a este tipo de productos que, que estamos este, haciendo en la, en la industria. Weyerhauser, cuando definió instalar la planta en Tacuarembó, en, en 2004, cuando se empezaron las obras, eh, yo que soy de afuera, vine a participar del proyecto. Y teníamos una ciudad bastante chica y con pocos recursos. Um, hoy, ocho años después de, 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 de la inversión, digamos así, la inversión y la ampliación de la planta, nosotros vemos una realidad un poco distinta. Eh, la ciudad con más desarrollo, con más empresas, con más comercio, cosa que no se veía antes. Y por supuesto que también los desafíos que nos trae eso conseguir mano de obra calificada, eh, tener el personal dispuesto a moverse de Montevideo y venir al interior. Tenemos en los últimos censos encuestas donde nos dan una mejora en la calidad de vida de la gente y en la calidad de vida de la gente que trabaja en la forestación. Y tenemos como cosa fundamental que... <coughs> No solamente los salarios que se han pago en el sector forestal han sido mejores a otros que compiten en el medio, sino que las condiciones del trabajador rural han mejorado sustancialmente con el horario, con el, la vestimenta, con las herramientas de trabajo, con la seguridad y con la formalidad de los trabajadores. El país invirtió dos cosas fundamentales en el sector forestal, que fue su tierra y su ambiente y su gente. Y tenemos que cuidar a la gente desde todo punto de vista, no solamente en lo productivo, sino en los efectos colaterales que provoca. El Uruguay agrointeligente es el que además transforme todo ese po potencial crecimiento en desarrollo, sobre todo con equidad de oportunidades. Acá de lo que se trata es de construir oportunidades. El Uruguay agrointeligente es aquel país que a partir de la innovación construye competitividad. A partir de la competitividad construye oportunidades y a partir de las oportunidades, con educación, genera la posibilidad de progreso de su gente, la de esta generación y la de la siguiente. Eso es el Uruguay agrointeligente.